Vas a ver cómo con el tiempo él recapacita y vuelve a ti. ¿A ti qué te pasa? Todo el día con el teléfono ahí, ¿qué pasa? Razén no me contesta, mamá. Pepe. Sí. Tú tocarás el timbre. Rafaela te abrirá. Yo puedo entrar primero. Para reconocer el terreno. Charo. Yo también voy. Ellos decidieron irse juntos. Rasek y Nicolás nos abandonaron. Nos dejaron. No. Eso no es confianza. No teníamos derecho a decir lo que hicimos. Es cierto, hemos cometido una falta. Señor Miguel Ignacio de las Casas, ¿cuántas veces tengo que decirle que no se estacione para acá, sino más para allá? Usted es bien lento para aprender, ¿eh? En lugar de hablar tonterías, ¿por qué no vas a fijarte qué está sucediendo en esa casa? Isabela me llamó y la llamada se cortó a la mitad. ¡Voy volando! Guachimán de pacotilla no sirve para nada. Mejor yo mismo voy a llamar a Serenazgo. ¿Pero qué le pasó? ¿Me volvieron locos o qué? ¡Queremos justicia! Tu hijo se fugó, dejando a mi hija embarazada. ¡Ese hijo no es de Nicolás! ¡Chántenselo a un verdurero! ¡Cállate, Isabela! ¡Me está invitando a hacer el ajo! Señores, acompáñenos ya. ¡No! ¡Vamos! ¡Solo queremos saber dónde está Nicolás! ¡Ojalá lo supiéramos! Ustedes mandaron a su hijo de viaje. ¡No se hagan! Él se fue por su cuenta. No sabemos a dónde está. ¡Lléveselos, oficial! ¡Lléveselos! Para todos, se quedan las mujeres y niños. ¡Vamos! ¡Y los ancianos! Bueno, está bien, los ancianos se quedan. Nos llevaremos a los incitadores. ¿Incitadores? ¡Qué buena vaina! ¡Yo ni siquiera estoy disfrazado! Sí, yo soy solo el pelucón. Sí, soy vamos. Yo solamente soy un simple bailarín folclórico. Suélteme. Vamos, viejo. Bueno, está bien. Nos llevaremos a cabecilla. ¡No, yo no tengo nada que hacer en esto! ¡Cosita! ¿Qué pasó, papá? Fuimos a hacer justicia. Perdimos una batalla, pero mañana será otro día. Así se habla. No descansaremos hasta traerte a Ricolás, pichón. No, sé que lo encontraremos, hijita. Y cuando vuelva tendrá que responder. Déjenlo ahí, por favor. Nicolás y Rasek se escaparon juntos. Yo no quiero nada con un hombre que huye negando su responsabilidad. Nicolás se murió para mí. Voy a criar a mi hijo sola. Ustedes son toda la familia que necesito. Ay.
Peter. ¿Has visto a mi cosito? Ahora que lo menciona, no recuerdo dónde quedó. ¿Por qué gritas cada vez que me ves? Te pongo nerviosita. Claro. Todavía te mueres por mí, pe. Joel, no estoy de humor para soportar tus estupideces. Ya. Perdóname. No he venido a pelear. Solo quería pedirte un favor. ¿Un favor? Que me digas dónde está el Ricolás. Gracias, Raúl. Eres un buen amigo. Qué terrible que uno no sepa el paradero de su propio hijo. Raúl, ¿y si fue un ajuste de cuentas? El otro día Francesca se puso altanera con una de las presidiarias. A lo mejor desde la cárcel han mandado a secuestrar a Nicolás. Qué coincidencia que secuestran a Nicolás justo cuando se va a casar con Grace, ¿no? Me retracto de lo que dije, Raúl. No eres un buen amigo. Eres malo. Vete de mi casa. Pero, Miguel Ignacio, entiéndeme, por favor. Para los González hay solo dos opciones. O se fugó, evadiendo sus responsabilidades, que, digamos, es normal en Nicolás, o lo fugaron. ¿Lo fugaron? Sí. Tú e Isabela lo tienen escondido seguramente en una mazmorra bajo 7 llaves para que no cumpla. ¿Pero qué me estás diciendo, Raúl? ¿Que yo tengo escondido a mi propio hijo en una mazmorra para que no se case con Grace González? ¿Pero qué clase de padre crees que soy? Ah, no, claro, sí, ya veo. Esa gente te ha lavado el cerebro. No, tú no eres Raúl del Prado, mi amigo. Ahora eres un González más. Pero, ¿a qué has venido, Raúl? ¿A darme tu apoyo moral o a averiguar dónde está mi hijo? ¿Cómo pueden estar todos tan tranquilos si el joven Nicolás lleva ahora desaparecido? Y aquí no pasa nada. No puedo pensar en algo tan terrible. Perdone, señora Isabela. ¿Qué haces acá? ¿Me asustaste? Sí, es que como estoy un poco nervioso y el joven Nicolás lleva ahora desaparecido y usted debe estar nerviosa y los sobresaltos le hacen daño. ¿Nerviosa yo? ¿Y por qué tendría que estar nerviosa? ¿Cómo por qué? El joven Nicolás lleva ahora desaparecido. ¿Se puede tratar de un secuestro? No creo que sea un secuestro. Yo hubieran llamado a pedir plata, ¿no crees, Peter? ¿Yo que usted llamaría a la policía? Mi intuición de madre me dice que Nico está muy bien. Además, ¿te imaginas llamar a la policía y armar otro escándalo mediático? Ay, imagínate este titular. Nieto de empresaria encarcelada desaparece misteriosamente. No, Peter. Nicolás simplemente recapacitó, agarró sus cosas y se fue a pensar. Con la tranquilidad que usted me lo dice, me hace pensar que usted sabe dónde está el joven Nicolás.